La vialidad sobre la carretera nacional a la altura de la colonia campestre Mederos se vio duramente afectada por un aparatoso accidente que dejó como saldo seis personas lesionadas mientras que el conductor se encontraba entre los fierros retorcidos de la camioneta Ford que se estrelló contra uno de los muros divisorios por el exceso de velocidad. El aparatoso accidente ocurrió minutos antes de las 14 horas, donde se brindó la atención por parte de los cuerpos de auxilio a tres mujeres y dos niños, además del conductor, quien fue llevado de emergencia al hospital de zona.